Zira, baina, bueno, edo zein modutan agur bero bat, guztiei. Eta, bueno, olakotan tokatzen ezan bezala, ba, hitz batzuk esango ditut hori izan gaurkoan ere asmoa, eta iritzen bat zaizue, historio txiki bat kontatuko dizuet. Había una vez dos pueblos separados por un río. Este relato también se podría empezar de otra manera. Había una vez dos pueblos unidos por un río. A mí la que más me gusta es una tercera. Había una vez un río en cuyas orillas se asentaban dos pueblos. Hoy he optado por contaros este pequeño relato que quizá no responde a la realidad de los hechos, pero sí está basado en hechos reales, muy reales. Se titula Bierri. Entre sus gentes reinaba el amor, la felicidad, la esperanza y la solidaridad a partes iguales con el miedo, el odio, la envidia y el egoísmo, o sea, como en todos los sitios. Sentía como nadie sus colores, por eso en el pueblo todos le querían muchísimo. Soñaba con ser campeón de liga. Se llamaba José Becerra Narvaizar. El siguiente de nuestros protagonistas era un chico con porte serio y formal. Tenía cara de buen estudiante, y es que lo era. En el pueblo todos pensaban que llegaría a ser un gran abogado. Estudiaba derecho, y para ello se había ido fuera, lejos, allí donde ni tan siquiera hablaban la lengua de sus padres. Los vecinos pensaban que un día podría llegar a ser un buen alcalde, y es que vivía en la mismísima casa consistorial. Su padre era nada más y nada menos que el secretario del ayuntamiento. Está claro que todos le querían y además confiaban en que un día haría leyes más justas para mejorar la vida de sus vecinos. Se llamaba Ángel Belauste y Otamendi. Sin trabajo no había cómo ganarse el sustento, y por eso creó con otros amigos un taller de forja. Le pusieron un nombre que sonase importante: Alcorta, Mendizábal y Cía, y por ello se ganó el respeto y la admiración de todos. Su nombre era Hilario Gabilondo Ugalde.
y Delfonso Horcajo Horcajo no era de ninguno de los pueblos de las orillas de nuestro río. Había llegado en tren desde otras tierras, menos prósperas y con distinta lengua y cultura. Vivía en una pensión solo para hombres, se trataba de un pueblo de buenas costumbres, y allí se dedicaba a convencer a sus compañeros de lo bueno que sería vivir en igualdad, libertad y justicia. Era un gran soñador, y aunque era un poco revoltoso, todos le querían. ¿Cómo no hacerlo, teniendo unos sueños tan hermosos? Había otro chico, hijo de una familia muy conocida, y es que esta regentaba la tienda de tabacos del pueblo. Y esto no era una cuestión menor. Qué placer tan grande fumarse un buen cigarro entre amigos mientras intenta robar el mundo. Este joven era uno de los 8 hijos de la familia en cuestión, pero sobre todo era muy conocido por su devoción religiosa. Y es que estudiaba con los curas, que por entonces eran los que más sabían de lo humano y de lo divino. No era difícil que era el ángel Zabaleta Aramburu, siendo como era. Venancio Gure Mendía trabajaba con Hilario Gabilondo, ¿os acordáis? Ese joven padre de 2 hijos que creó un taller para que a nadie le faltase trabajo. Vivía con su hermano y no se le conocía más ambición que hacer bien su trabajo. Ni tiempo tenía para echarse en hombro. Y como era tan buen compañera de trabajo, se ganó el cariño de todos sus vecinos. Nuestro último personaje se llama Francisco Pompeyo Pompeyo. Estaba casado y tenía 3 hijos, y pasaba sus días entre la fábrica Rojo y Zaldúa y su casa, que estaban casi pegados. El dueño de la fábrica había hecho construir todo un barrio para sus empleados, y como Francisco vivía justo al lado de las vías del tren, yo supongo que soñaba con viajes y lugares desconocidos a donde ir y conocer. Si no él y su mujer, por lo menos sus hijos. Por eso se afanaba mucho en su trabajo. Nuestros 9 hombres no entendían qué habían hecho de malo para tener que salir huyendo. Si yo no he hecho nada más que llevar la alegría a mis vecinos con mi música, decía Hilario perplejo. ¿Cómo me voy a ir yo? ¿Quién se va a ocupar de que la gente de este pueblo luzca hermosa? Decía Hilario, que en su desesperación no era capaz de llorar la aguja ni de dar bien una puntada. José se negó rotundamente a dejar su equipo de fútbol. Se había propuesto llevar los colores de su equipo a lo más alto. De hecho, llevaban una temporada llena de éxitos. Ángel, verdaderamente preocupado, sacaba sus apuntes de derecho y decía, si no nos hemos saltado ninguna ley. Hilario no quería dejar por nada del mundo su taller de forja. Sus vecinos se quedarían sin trabajo y se morirían de hambre. Y Delfonso exclamaba enfurecido, no hay derecho, no hay derecho, yo no me voy, este es mi pueblo. E instaba a todos sus vecinos a que se reuniesen y buscasen una solución. Ángel rogaba a Dios que velase por sus vecinos, y era tan bondadoso que incluso rogaba por sus enemigos. Venancio pensaba, ahora que le he echado el ojo a esa chica del otro lado del río, yo no me voy a pensar. Y Francisco simplemente se resistía a dejar su casa, tenía una familia a la que cuidar y alimentar, y no estaba dispuesta a abandonarlos a su suerte. Pero sucedió algo nunca imaginado, y lo que podía haber sido un cuento de final feliz se convirtió en una tragedia. Y un día se corrió la voz en las 2 orillas del río. Hilario Aramburu, Hilario Arcelus, José Becerra, Ángel Belaustegui, Hilario Gabilondo y Delfonso Horcajo, Ángel Zabaleta, Venancio Eguren y Francisco Pompeyo habían sido fusilados. Fin de relato. Yo lo recogí de la mano de un vecino con vocación de construir puentes, llamado Juanjo Arocena. También le gustaban los relatos. Pero quizá ya ha llegado el día de contar esta historia para que los habitantes de estos 2 pueblos puedan compartirla y se sientan más cerca los unos de los otros. Y sobre todo, estén bien atentos para que nunca nada igual pueda suceder, nunca jamás. Con este relato hoy queremos homenajear a estas 9 personas de carne y hueso y no de papel que me han inspirado a hacer este relato. Y es que aunque en estos 2 pueblos no faltan hoy alegres chistularis, buenos sastres y mejores futbolistas, reputados abogados, empresarios comprometidos, gentes de la política, incluso mujeres alcaldes, devotos que cuidan de nuestras almas, honrados trabajadores y amantes padres de familia, la vida en estos pueblos no es la misma desde que faltan estas 9 personas.
Naiz eta herri osoak ondo jakin berekiko gerrateak etzuela ezerronik ekarriko orduko bake giroa tiro hotxez zuten ito eta eraman zituzten 11 gure herriko hamarkadak pasarren ezinaztu betiko oroimenaren sugarra piztuta hor dago tinko eta ez egu sekula ere itzaltzen utziko eta ez dugu sekula ere itzaltzen utziko. Eso le había faltado.